Lucas 10, del 1 al 9, designó. Lo primero que vemos es los envió. En aquellos tiempos se pensaba que en los mares y en el desierto había monstruos tremendos y hasta incluso muchas leyendas. Ponete a pensar que nosotros hasta hoy tenemos ubicación de lugares y hasta aplicación que nos indican cosas. ¿Cuán fácil se volvió? ¿Cuán fácil, pero difícil también? Sí, fácil y difícil sigue siendo llevar el Evangelio. Pues más que ir hoy pueblo por pueblo, como lo hacían los apóstoles y los discípulos en aquel momento, hoy implica ir celular por celular. Pero más allá de todo esto, en este proceso hay que trabajar dos cosas: la confidencia y la amistad. No es querer imponer el Evangelio, ni buscar multitudes. Hay veces que tenemos algunos cristianos o católicos medio fanaticoides que se convierten en pesados del Evangelio más que testigos del Evangelio. Es interesarse por la parte humana, sabiendo que el otro tiene una vida distinta a la tuya y que su alma es muy valiosa. No podés entrar a juzgarlo de golpe, no podés andar ni de golpe, ni de entrada, ni de salida. Nadie es quien para juzgar a nadie. Más allá del pecado que tenga o del error que haya cometido, es ir con la caridad, que es el primer eje de la evangelización, hacerle mostrar y notar a ese hermano o a esa persona que es amada por Dios, que el amor de Dios es infinito. Y desde esa amistad donde se produce la confidencia, llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay confianza, esa confianza de que el otro te puede abrir el corazón y poder hablar de un tú a tú, que es de allí donde sale un cristianismo fuerte, vigoroso. Es como cuando uno enciende un fuego, debe empezar manteniendo, cuidándolo, a esa llamita, pues con delicadeza, por supuesto, porque si estás muy pendiente, muy apegado, y estás ahí teniéndolo al fuego, y lo puedes atosigar al fuego, y hasta incluso lo puedes asfixiar a ese fuego, lo apagas vos mismo. Y hay veces que nosotros los cristianos, cuando atosigamos a la gente con el Evangelio y nos metemos y estamos terminando apagamos el Evangelio que ya está inserto en su corazón. Y también hay que estar atentos y no dejarlo así nomás a la deriva, porque si no, una ráfaga fuerte puede venir y lo puede liquidar. Ningún extremo. Hay que tener cautela, pero con amistad y confidencia. Hay un segundo eje para la cosecha. Qué curioso es la cosecha, pensando más bien en aquellos que ya recibieron la semilla del bautismo, porque Jesús podría haber dicho, vayan y siembren. No, acá Jesús dice, vayan a la cosecha, sean trabajadores, porque la cosecha es abundante. Y la cosecha, pensando más bien en aquellos que ya recibieron la semilla del bautismo y la gracia, que va creciendo en sus corazones, pero es tarea tuya y mía sacarle fruto, sacar cosecha. Ya hubo siembra, pero vos y yo debemos cosechar. Debemos reevangelizar, porque hay muchos que hicieron la comunión, la confirmación, fueron bautizados, pero por un mero cumplimiento. Es más, algunos pensaron más en la fiesta que en lo que implica. Cumplieron con los ritos, pero no se encontraron con Jesús. Y bueno, es allí donde debemos laburar, e incluso en la perseverancia de aquellos que ya están en la parroquia o en el movimiento. No podemos andar diciendo, este ya dejó, pero ya me lo veía venir. Eso no es caridad. Lo mismo pasa con los curas, ¿no? Ha dejado fulanito, menganito, ya me lo esperaba, sí, era así. Che, es tu hermano. Si vos te imaginabas, si vos ya veías que venía esto medio mal, ¿qué hiciste? ¿Por qué no te has puesto al lado? Y no me refiero al cura, sino también a la parroquiana, al parroquiano, aquel que estaba en el movimiento. Si es tu hermano. Y por último, el desprendimiento. El corazón se puede apegar a muchas cosas, y una primera es lo material, pero luego viene una más tremenda, que es la afectiva. Y es allí cuando lo afectivo se convierte en obsesivo, cuando uno se apega afectivamente a otra persona, quitándole su libertad. Y ahí ya no es afectividad, sino también es otra cosa más peor, que es obsesividad. No más peor, porque la afectividad es linda, pero la obsesión. Y la obsesión te lleva a quitar la libertad al otro, te lleva a perder tu libertad y también tu dignidad. No tan solo la libertad del otro, sino tu libertad y tu dignidad. Y es allí que ya no se anuncia el Evangelio, más bien se anuncia uno y se termina en un pleno amor propio que puede vaciar al Evangelio, no por el Evangelio en sí, sino porque puedes usar el Evangelio para aprender al otro, es decir, tomarlo al otro en tu vida y que el otro te sirva a vos. Así que cautela, somos misioneros, transmitimos vida, no ideología. Somos misioneros, damos la libertad de hijos de Dios y no sumisión o esclavitud.
a ese anunciante. No, no. Damos a Jesús, que es camino, verdad y vida. Bueno, ya me estoy pasando del tiempo, perdóname. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho y fuerza, ánimo, a seguir.